el color negro, ¿verdad? Cuando uno dice, no, esa negra, ese negro, hasta de manera despectiva se escucha feo. Pero esto también viene desde que uno es pequeño. Hay que inculcarle nosotros a nuestros hijos que no seamos así. Desde pequeño no hay que tener distinción en la familia, porque de la familia uno viene aprendiendo todo. Si usted en su familia no lleve con esta, tu primita es una india, tu primita es aquí, tu primita es allá, eso no se hace. Chelita, la que acabamos de ver en esa nota que usted nos acaba de presentar, porque cómo es, o sea, cómo los niños, ¿verdad?, se dejan influenciar y al final, como dice usted, el niño no sabía a quién parecerse, ¿verdad? Le dejó una gran lección. Bueno, son de las enseñanzas que me dieron a mí de pequeña, y una era de que Dios pinta como Él quiere. Si ustedes miran, ni en la familia, ni en los hijos que uno pare, son iguales. Pinta sí, como Él quiere, vaya. Por ejemplo, mis hermanos son bien trigueños, otros somos blancos. Entonces, Dios pinta como Él quiere. Aquí en Honduras alguien me quiere exterminar. Yo me acuerdo que me dijo, no te metas conmigo, hacerte a un lado, que yo soy hijo de un coronel. Y yo soy hijo de Dios, le digo, del rey de los ejércitos. Así es. Exacto. Entonces quiero dar un consejo, porque sé que a la Chelita en su momento quizás la han querido exterminar, porque viene de una gente humilde, ¿verdad? Gracias. Pero mire, Chelita, ahí está el ejemplo para Miriam, que la Chelita salió adelante. Yo quiero dar un consejo a usted, porque miedo que la quieren discriminar también. Quiero decir algo, Miriam. El secreto de los que triunfan es empezar de nuevo. Así es, amén. Gracias. Empezando de nuevo y usted va a triunfar. Así es, ¿verdad? Gracias. Yo en el nombre de Jesús proclamo que usted va a ser una mujer prosperada. Amén. No se deje discriminar, ¿verdad? Porque si la gente ha visto que la quiere discriminar, no. Usted le llama Miriam. Y le pido al público que le llame Miriam. Gracias. ¿Verdad? Amén. La quiero mucho. Gracias. Amén. Qué bonito. Buen día. ¿Verdad? Qué bonito. Otra vivencia. Cómo él superó cuando estuvo en Estados Unidos el hecho de vivir. Y aquí sería, estaba discriminado por los gringos. Los gringos. Discriminado por... Por los negros. Los negros. Sí, es. Y esto es una lección de vida realmente. ¿Por qué? Porque también los indios tenemos nuestro poquito. Veamos cómo la discriminación puede cambiar el mundo y también puede cambiar de padecer cada ser humano. Queridas televidentes, ya ustedes pudieron ver cierta faceta de lo que es el racismo. Esto que no es de este tiempo, no es de hace 2 años, viene desde el tiempo de Cristo, porque desde allá se marcaba ya un racismo. Pero lo importante que viene a ser desde la casa, desde el hogar, ustedes tienen esa parte precisa para explotar. Porque la casa es la parte donde ustedes forman los valores, porque esto es un valor, el valorar a las personas, la igualdad es un valor. Chelita. Negro, blanco, gordo, flaco, chino, hondureño, todos somos iguales. Todos somos creación del de arriba, de Dios, Jehová. Así que esta es mi conclusión. Miriam, como mi niña es blanca, ¿verdad? Mi niña es blanca y me dice, mamá, me dice, ¿por qué yo no saqué tu color? Usted salió el color de su papá, le digo yo, y la verdad, pues, mami, me dice, pero yo quiero tener tu color porque tu color es muy bonito. Y le digo yo, no, mi amor, así Dios la hizo. Usted mira hermosa con su color y es blanca. Y yo le decía a Dios, Dios, dame un niño que me salga trigueño. Y mis hijos salieron blancos y así los amo a mis hijos porque así son blancos, ¿verdad? Y la verdad, pues, así los ha creado Dios. Dios pinta el color de uno, trigueño, negro, blanco, chele, rojo, como Dios quiere, ¿verdad? Y yo me siento bien, hermosa, gordita, bella. Yo me miro bien, excelente. Pues sí, eso sí se llama autoestima y que lo tenemos que formar. Si Dios no hace acepción de personas, ¿quiénes somos nosotros para discriminar?